La Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad cerraron filas en defensa del presidente Luis Arce, manifestando una preocupación por las decisiones que se toman en el legislativo. Desde la ala evista del MAS, el diputado Daniel Rojas pidió no provocar a la dirigencia de base, puesto que el Estado habría dividido a sectores sociales. No, aquí dirigentes que quieran convocar algún tipo de cabildo, algún tipo de movimiento, algún tipo de llamada de atención a autoridades también electas por voto popular, hay que tener moral. Porque no podemos permitir que un traidor como Judas, como el señor de la Central Obrera Boliviana, el señor Huarachi, hoy quiera atribuirse una representación de las organizaciones sociales. El pueblo ya se ha dado cuenta a qué están jugando estos hermanos, lamentablemente, no sé si llamarlos hermanos dirigentes, traidores, que de alguna manera están queriendo convulsionar. Quieren hacernos enfrentar, pero no lo van a lograr. Si la Central Obrera Boliviana, a la cabeza del traidor Huarachi, va a funcionar, si va a tener poder de convocatoria. Porque, bueno, las organizaciones sociales de base, ellos son los que de alguna manera van a ver si van a asistir o no. No los provoquen, porque los hermanos de base, cuando se levantan, para ellos no hay autoridades electas, no hay dirigentes, no hay nada. Entonces nosotros nos vamos a someter a las organizaciones sociales de base, no a dirigentes vendidos.